Hola amigos de las redes sociales de Diario La Tribuna, nos encontramos con Víctor Padilla, quien nos comentará un poco sobre cómo ha sido su experiencia como beneficiario del proyecto Terra Te Impulsa. Hola Víctor, ¿cómo está? Hola Sofía, ¿qué tal? Un gran saludo a todos los que nos están viendo a través de La Tribuna y dispuestos a compartir un poquito de todos los excelentes beneficios, aportes que hemos tenido durante el desarrollo de este increíble proyecto. Víctor, cuéntenos, ¿desde hace cuánto tiempo usted forma parte de este proyecto Terra Te Impulsa? Pues nosotros formamos parte a partir del 2020, cuando justamente la pandemia empezaba. Esta iniciativa lo vimos con bastante interés a través de las redes sociales y decidimos junto con mi esposa poder empezar dentro del proyecto, entrar a la plataforma Terra Te Impulsa, la cual vimos que nos daba la oportunidad de poder tener una tienda en línea para poder ofrecer nuestros productos y servicios y sobre todo de una manera gratis, que no tenía costo. Entonces decidimos tomar el reto, empezar capacitando justamente con cada uno de los proyectos, de los cursos que la Fundación Terra empezó a brindarnos y estamos ahí desde 2020. Súper. ¿Y cómo nace la idea de formar Vara Creativa? Vara Creativa HN nace a partir de que tuvimos la enorme necesidad a nivel mundial de aprender más tecnología, las comunicaciones, las diferentes plataformas de streaming, las mensajerías, todos prácticamente se nos obligó, pero eso puso al descubierto la falta de conocimiento que había sobre todo en nuestro país y principalmente en los docentes. Yo trabajé 16 años como docentes, yo ya no estoy ejerciendo ya como docente, ya trabajo de manera independiente hace un par de años, pero tenía, Sofía, amigos, colegas que me preguntaban, ¿me puedes conocer o darme a conocer alguna herramienta, algún tip para mejorar mis cursos, mis clases, de igual manera colegas? Entonces decidimos nosotros dar un curso gratuito al inicio, dijimos, bueno, era por ayudar, ¿verdad? Estábamos pasando una situación muy difícil en ese año. Decidimos dar el primer curso a 20 personas y después la gente se fue interesando más, y pues vimos la oportunidad de poder ir estableciendo una gama de diferentes cursos orientados a la tecnología para poder satisfacer justamente esta necesidad que estaba imperando y que la verdad todavía continúa. Qué interesante, pero para hacer el primer curso, 20 personas es bastante. ¿Sobre qué era el curso? El primer curso que desarrollamos, creo que por aquí lo tenemos al frente, Virtual T, uno de nuestros primeros cursos, era precisamente enseñarle a todos los maestros, formadores, gente que daba capacitaciones y empresas, cómo poder establecer diferentes procesos de comunicación utilizando herramientas virtuales. Por ahí todos entramos en algún momento al Zoom, al Google Meet y las otras plataformas que ya conocemos, pero era importante establecer esa emocionalidad. ¿Qué sucede? Algo que por más dificultades que hemos tenido, la emocionalidad siempre tiene que prevalecer dentro de un proceso formativo. Entonces empezamos a desarrollar una herramienta y enseñarles a los participantes a desarrollar dinámicas muy disruptivas, muy emocionantes, las cuales eran de mucho agrado. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba como que aburrida un poquito de solo entrar a la cama, encenderla, estar sentado 3-4 horas, ¿no? Ya había una emocionalidad y sobre todo la gente estaba aprendiendo a utilizar herramientas que en ese momento no había conocimiento. ¡Qué súper, Víctor! ¿De dónde viene el nombre Vara Creativa? Ok, Vara Creativa siempre nos hace la pregunta. Vara Creativa es una palabra de origen hebreo que quiere decir creando a partir de la nada. Quiere decir vara. ¿Por qué decidimos colocarles este nombre? Porque creemos firmemente de que, primeramente por nuestros principios, pues Dios es el creador de todo y creemos que realmente las cosas vienen, se dan por Él y para Él. Y segundo, el hecho de ser creativos en términos de educación crea muchas cosas. Es decir, una buena formación crea un mejor profesional, crea una mejor organización, crea una mejor comunidad, un mejor país. Por medio de la educación, las personas pueden acceder a tener mejor calidad de vida, mejores valores, mejores principios, optar, sobre todo en el mundo globalizado en el que vivimos actualmente, a oportunidades que probablemente, si no fuera utilizando la tecnología, no se podían crear. Entonces, por eso se llama Vara Creativa, porque todos los cursos, las formaciones que damos es con esa finalidad, para crear. Súper. ¿Y cuáles son los cursos que ustedes ofrecen? Si podría mencionarlo pues, algunos. Como estaba comentando ahorita, empezamos con un curso
Y de la misma necesidad desarrollamos actualmente 12 certificaciones y tenemos más de 45 cursos. Entre los principales son aprendizaje basado en juegos, utilizando juegos, valga la redundancia, juegos digitales. Tenemos también lo que es el desarrollo de habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas. Tenemos cursos también orientados en la parte tecnológica, aprender todo lo que son documentos compartidos, algo que muchos lo sabemos, ¿verdad? Se dio el gran auge del teletrabajo. Sí. Entonces, yo siempre digo que, obviamente, volvimos a lo presencial, pero el teletrabajo debe de seguir siendo una opción, sobre todo para las empresas puedan ver que se abaratan costos, una serie de inconvenientes. Entonces, nosotros enseñamos cómo poder realizar un teletrabajo efectivo, dinámico y que, por supuesto, a las empresas sea de mucho provecho. Y también desarrollamos lo que son proyectos de capacitación empresarial, que pues los hacemos presencial, pero particularmente los hacemos en un 90% orientados a la parte e-learning, en la cual la gente a su propio ritmo y en base a su tiempo puede ir optando a ir desarrollando algunas habilidades por medio de los cursos, que pues sin necesidad de establecer una presión a un tiempo, que también lo tenemos, pero puede hacerlo a su propio ritmo y de acuerdo a su realidad de aprendizaje. Súper. Como empresa, ¿qué resultados creen ustedes que han obtenido de parte de las personas que se educan con ustedes? Muy bien. Pues, como les decía, empezamos de 20 personas. Al día de hoy tenemos más de 3.500 alumnos, cerca de 35 empresas como clientes. Y los resultados que hemos obtenido, yo siempre lo digo, son maestros felices. ¿Por qué? Porque obviamente un maestro que pueda dar una clase en la cual sus alumnos ven el provecho, ven el beneficio, obviamente va a ser más contento. Es un alumno que obviamente adquiere una habilidad diferente, es un docente y es una empresa que adquiere nuevos conocimientos tecnológicos. ¿Y esto qué trae de beneficio? Que obviamente puede competir, que obviamente puede establecer nuevas relaciones comerciales con otros países, por ejemplo, cosa que antes era un poco más complicado, pero obviamente al tener esa apertura tecnológica se pueden tener ese tipo de beneficios. Y por supuesto, algo que yo siempre lo digo, la oportunidad de recibir un conocimiento, Sofía, globalizado. Yo le comento a la gente de que yo tuve que empezar a certificarme de manera internacional. Yo siempre le digo a la gente, de manera virtual, conozco Europa, conozco Sudamérica, conozco Estados Unidos, conozco un montón de países. Entonces la virtualidad nos da esa oportunidad de que incluso desde la comodidad de nuestra casa, de nuestra oficina, nuestro tiempo, podemos seguir aprendiendo. Súper, Víctor. Coméntenos un poquito sobre cuánto es la duración de cada curso. Bueno, tenemos dos modalidades, las unidades mínimas de aprendizaje, las cuales son cursos cortos de un tema específico, las cuales duran aproximadamente 90 minutos. Es un curso que, por ejemplo, incluso hemos tenido empresas que, por ejemplo, ellos le brindan una hora de estudio a sus colaboradores para poder brindar un curso, pero, insisto, es mediante un conocimiento específico, 90 minutos. Y tenemos formaciones completas que van desde 4, 8, 12 horas hasta 16 horas, incluso hasta un mes, probablemente según la amplitud del tema. Súper. Y cuando una persona decide sacar un curso con ustedes, al finalizar esto, ¿reciben algún tipo de certificación que haga constar de que estuvieron educándose con ustedes? Correcto. La certificación para nosotros es muy importante, más allá de brindar un cartón, como le decimos en Honduras, porque ahora ni cartón, porque es digital realmente lo que hacemos, sí, ¿verdad? Porque también cuidamos mucho lo del medio ambiente, el hecho de no estar imprimiendo, sacando papel, demás. Un PDF. Exacto. Entonces, aparte de su certificación, que ese certificado, por supuesto, avala el conocimiento, la participación, las diferentes evaluaciones que los participantes realizan. Entonces, brindamos un certificado, las herramientas, brindamos los tutoriales. Es decir, la persona que accede a nuestro curso va a tener acceso a todas las clases y las puede volver a repetir, a repasar todas las veces que quiera. También le damos un pack en el cual incluye horas de consultoría gratuita, de acompañamiento, de coaching. El coaching educativo es el hecho de que vamos con esa empresa o con ese formador de la mano para establecer procesos de capacitación en el caso de las empresas, y en el caso de las instituciones educativas es poder llevar de la mano a sus maestros, ayudarlos en la implementación de las actividades, de los procesos. Esos son entre varios de los beneficios.
según a veces tenemos eventos especiales, entonces por ahí también, dependiendo del curso, le damos una entrada, pase gratuito, y hay varias cosas, pero entre las más importantes son estas. Qué interesante. ¿Ustedes como empresa están certificados en alguna otra institución? ¿Y cuáles son? Sí, nosotros justamente como parte del beneficio que el programa Terra Te Impulsa nos ha brindado, estamos certificándonos con Meta en cuanto a conocimientos de marketing digital, de manejo de redes sociales. Hemos estado recibiendo acompañamiento en cuanto a ventas y también hemos recibido de parte de otras instituciones, estamos certificados a nivel internacional con Google como educadores nivel 1, hemos estado participando también certificándonos con universidades en México, en España, en Argentina, como le estaba comentando. Esa ha sido la gran oportunidad que se nos ha brindado, porque tal vez si lo de la pandemia no hubiese existido nunca, probablemente, y yo lo digo muy honestamente, no sé si me he certificado tanto, pero claro, en estos 3 años he sacado 3 especialidades en la Universidad de Benito Juárez, en México, por ejemplo, también. Entonces, y hemos trabajado con universidades y con instituciones, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y pues han avalado bastante el trabajo que estamos haciendo. Súper. ¿Y los cursos tienen algún costo o son gratuitos o ustedes ofrecen paquetes? Nos gustaría que nos comente un poco sobre esto para las personas que nos están mirando y están interesadas en sacarse un curso. Sí, en cuanto, ¿por dónde empezamos? ¿Lo gratuito o lo pagado? Por lo pagado. En lo pagado, en los cursos, las certificaciones que tienen, yo siempre digo una inversión, ¿verdad? Debemos de verlo como emprendedores. Una inversión. Hay diferentes costos que varían, pueden ser personales, es decir, si una persona, un profesional quiere aprender, está esa modalidad. Hay suscripciones, por ejemplo, la gente puede tener acceso a toda la plataforma por 6 meses, 1 mes, 1 año. Hay paquetes para empresas también, hay paquetes para empresas y para organizaciones educativas. Y están los gratuitos, que los cursos gratuitos van a veces, en el mes damos hasta 2 cursos gratuitos de manera sincrónica, es decir, en vivo, y constantemente pues estamos dando cursos. Tenemos una comunidad pues también la cual brindamos foros, conferencias, hacemos podcast, traemos invitados. Entonces todos los recursos de formación y educativos que tenemos son amplios, tanto los que requieren una inversión como los gratuitos también. Y los cursos gratuitos también, bueno, las personas que deciden educarse con estos cursos gratuitos también reciben la certificación o no. Sí, en este caso es diferente, valga la aclaración. Una certificación avala que usted durante un determinado periodo de tiempo adquirió un conocimiento. ¿Por qué? Producto de tareas, de trabajo y otras cosas. En cambio, las personas, que también ayudan mucho actualmente, ¿verdad?, para mejorar nuestra hoja de vida, los participantes de los cursos gratuitos o de los eventos gratuitos reciben un diploma de participación que de igual manera es muy válido. Y también, pues, damos otra clase de beneficios, por ejemplo, el hecho de algunos descuentos en algunos cursos, algunos acompañamientos y, por supuesto, la oportunidad de poder seguir creciendo y aprendiendo. Súper. ¿Y qué requisitos deben tener estas personas que deciden estudiar con ustedes? Pues, nuestros cursos actualmente van para personas de 18 años en adelante. En un par de meses, si Dios lo permite, estamos con el proyecto de ampliar una gama ya incluso a niños y a jóvenes, pero actualmente toda persona a partir de los 18 años puede adquirir conocimientos, obviamente si ya está estudiando en una universidad, si está trabajando, perfectamente puede adquirir de los 18 años en adelante, no hay ningún problema. Súper, nos gustaría que invite a las personas a que puedan unirse al proyecto que tiene Terra Te Impulsa, para que puedan formar parte y gozar de estos beneficios. ¿Qué les diría a usted? Pues yo les diría que se animen. Si algo que nosotros los emprendedores necesitamos y vamos a necesitar siempre es apoyo. Y es justamente el programa de Terra Te Impulsa nos dio ese gran apoyo para poder ir creciendo. No solamente son cursos, sino son acompañamientos, que es muy importante, Sofía. Así que los beneficios, el hecho de poder optar a diferentes oportunidades para promover nuestros productos, ferias, diferentes
lugares donde también hay promoción y sobre todo, como lo mencioné hace unos minutos, muy importante y uno de los grandes beneficios que estamos agradecidos a la Fundación Terra y al programa es que nos da esa oportunidad de certificarlos, en este caso con Meta y próximamente ya con otra certificación siempre en marketing digital que vamos a tener justamente la alianza que se ha dado con Aleph, que es una organización a nivel internacional que nos va a poder optar a estar certificado. Entonces, imagínense ustedes, al tener todos esos conocimientos, la promoción, el acompañamiento, obviamente sus emprendimientos van a crecer. Así que es gratuito, eso es lo súper bonito. Solo basta con que ingresen a la plataforma de Terra que impulsa a su usuario, suban las fotos de sus productos, tiendas virtuales, la gente puede contactarnos ahí en la tienda, nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales y el negocio vendrá. Súper bien, Víctor. Nos gustaría que nos comente cómo salen en las redes sociales Vara Creativa para que las personas que nos están mirando puedan buscarlos y suscribirse a sus cursos. Ah, súper, gracias. Nosotros aparecemos Facebook, Instagram, YouTube y Vara Creativa Chile. En todas nuestras redes sociales aparecemos. Ahí está nuestro contacto. Próximamente, ahorita nuestra web en esta semana sí está deshabilitada porque estamos por lanzar la nueva web que ya en los próximos días, pero de igual manera en nuestras redes sociales van a tener toda la información que vamos a estar brindando próximamente. Bueno, ya las personas que nos están mirando pueden ir y seguir a Vara Creativa. Para finalizar, Víctor, me gustaría que usted le dé algunas palabras a las personas que están ahí, que nos están mirando y que todavía no se animan o son emprendedores y todavía no saben cómo formar parte de Terra Te Impulsa o son personas que quieren formarse con usted, ¿qué les diría? Bueno, yo les diría siempre dos cosas. La primera, de manera interna, hagan lo que les apasiona, vendan aquello que les gusta, que son buenos, que ustedes sinceramente sienten esa alegría, ese placer de hacerlo. No duden, jamás podemos equivocarnos como emprendedores, pero dudar no debe de hacerlo. Y en la parte ya formativa, yo les invito de que aprendan. Esto es un constante aprendizaje. Si algo que estos nuevos tiempos que estamos viviendo nos demanda es conocer más nuestro negocio, conocer de nuestros números, conocer nuestros productos, conocer nuestros servicios. Y vuelvo a insistir, con el programa Terra Te Impulsa, créanme que es un programa increíblemente completo. Y nosotros como Vara Creativa también estamos ahí colocando nuestro grano de arena en cada uno de nuestros cursos. ¡Qué súper, Víctor! Ha sido un placer poder compartir este espacio con usted, aprender y pues mostrarle a las personas que pues todavía hay espacios para educarse de manera virtual, digital y sobre todo presencial, ¿verdad? Para las personas que están interesadas en sacar un curso con usted. Muchísimas gracias por su compañía y por comentarnos sobre su empresa. Muchísimas gracias, éxitos y bendiciones a todos y estamos para servirles.